Juan, acabas de publicar un libro que se llama Educar en la Complejidad. Tú eres profesor de biología en un instituto y hace tiempo creaste un blog en el que das a conocer las últimas investigaciones sobre educación, enseñanza y aprendizaje. En tu libro también hablas de que podemos caer en el riesgo de dos sesgos. Uno le llamas, que me ha parecido muy interesante, el sesgo de la confirmación y otro el efecto de la verdad ilusoria. Explícame cuáles son esos dos sesgos. Todos tenemos sesgos. No percibimos la realidad neutra, sino pasada bajo el filtro de nuestra experiencia previa, nuestras creencias. A mí me parece muy interesante y como docente me ha ayudado un montón. Uno es el sesgo de confirmación, que también se llama sesgo de mi bando, que viene a decir que yo de todo el conjunto de datos me quedo solo con aquella parte que a mí me interesa y que me da la razón. Nos pasa inevitablemente. Mientras me escuchas, probablemente aquello con lo que estás de acuerdo se te queda enseguida y las cosas con las que no estés de acuerdo pues estarás pensando, bueno, pero esto seguro que hay otro matiz o lo que quiere decir es inevitable, no se puede borrar así como así, ¿no? Y ahora es más importante todavía cuando queremos educar el pensamiento crítico. Entonces tenemos que buscar fuentes de información diversas y muchas veces como docentes también nos pasa que nos llega una información sesgada porque interesa y nos bombardean con esa información. Y también nos pasa a nosotros que lo que hacemos en nuestro día a día pues, requiere de una gran implicación personal. Es decir, trabajamos con personas y lo que les pasa a las personas pues, nos importa. Eso tiene muchas ventajas porque es evidente que la educación es también establecer vínculos, ¿no? entre personas, pero tiene una desventaja. Y es que cuando estamos tan vinculados a una cosa, nos es muy difícil evaluarla objetivamente. Y eso nos lleva al segundo sesgo, que es el de la verdad ilusoria, que viene a decir que cuanto más veces escuchas repetida una idea, pues más te la crees. Las simplificaciones repetidas al final se acaban convirtiendo en verdades ampliamente aceptadas. Eso importa mucho en nuestro trabajo en el aula, porque cuando nos llegan mensajes que son siempre lo mismo, ¿no? y que tienden a confirmar lo que ya pensábamos, la idea es buscar un contraste. Y yo creo que ahí también el papel de la investigación es fundamental, porque a mí hay un proceso de la investigación que no siempre se cumple, pero en general, y es que uno lo que desea, o lo que intenta por lo menos teóricamente, es desmontar su hipótesis. Es decir, formula algo y luego dice, voy a ver si consigo demostrar que esto es falso. A mí me encanta esa forma de pensar. Me encanta decir, no voy a buscar tener razón. Voy a intentar buscar argumentos para no tener razón. Y ese proceso me parece muy constructivo y me parecería muy constructivo también llevarlo a la escuela. Entonces, si yo llevo a cabo una metodología para, por ejemplo, evaluar la creatividad, y es una metodología en la que yo llevo 2 años formándome, llevo leyendo un montón, he elaborado un montón de materiales, me he coordinado con compañeros en el centro y la he llevado a cabo. Y resulta que el que evalúa la eficacia soy yo mismo, pues es muy probable que en esa evaluación influyan mis ganas de que salga bien. Y por eso la investigación también nos aporta claves para poder, digamos, mirar desde fuera las cosas que pasan en el aula en el mejor de los sentidos. No se trata de aportar recetas, ¿no? Muchas veces los docentes buscamos también, venga, dime exactamente lo que tengo que hacer. La investigación no está para eso, está para decirte, primero, define bien el constructo, ¿no? Define bien qué es lo que quieres, como en el caso de la creatividad, define bien cómo lo vas a medir y luego utiliza unas estrategias que te permitan conocer de verdad si eso que has hecho, que te ha llevado tanto trabajo, ha funcionado para conseguir esos objetivos que te has marcado al principio. Y me parece que esa construcción, digamos, de busca primero refutar tus propios argumentos, busca referencias que apoyen y luego decide o elabora una conclusión, me parece muy útil para los docentes. Como vemos, esto es complejo, es decir, implicar a la investigación en educación es también vacunarnos, ahora que está esto tan de moda, contra tendencias, contra modas que vienen y nos ofrecen soluciones aparentemente muy sencillas a problemas muy complejos.